seconda parte del Maimel Kisiso, Tov Shin Yud Aleph. Entonces, la primera parte, hablamos hasta ahora, hablamos sobre los tres madrigues que hay en Emune. Emune en Memal Kol Almin, que es Emune también es Shayech para Umi Zoilom, Emune en Soifef Kol Almin, y después la Emune en Atzmus. Con tres niveles. El Rebbe explicó que hablando sobre el borde del Rebbe fue explicando Barijus cuál es la diferencia entre Memal Kolam y Seu Kolam y en Atzmus. Hidush del Maimer es dos cosas. Primero, que también en Memal Kolam y hace falta Emune. A pesar que Memal Kolam Pensaba que Memalo Kolalmin es un hoyo que se inviste en el mundo y se puede entender. A pesar de eso, es necesario Emune, mitzad del Humrius, del Guf, mitzad los Taibes, mitzad del Ruach Tus. Entonces, si necesitamos Emune también para mantenerse firme en la línea de Memale. Y por otro Hidush del Rebbe acá en el Maimer es que el memale del yehudí es diferente que el memale de un goy. Cuando uno tiene asog emune y llega a conocer el línea de Soibev, y Koshke Bekaluchem, el línea de Atzmus, ahí también el gedera memale cambia, otro tipo de memale. El memale, como es una extensión de Soibev, es un memale mucho más elevado. Cuando vos tenés solo Memale, el mundo es un metzius. Esto es lo que hablamos hasta ahora. Sigue ahora de Reba adelante en el Maimel. Hablamos hablando ahora de Seif Hei y adelante. Que basado a todo lo que explicamos recién, entendemos también todo un tema en la diferencia entre un yudí y un goy en temas de Avedizore. Que sabemos que un goy tiene uno de los siete mitzvot b'nei noach, un goy no puede servir a Avodah Zarah en ese tema, igual que el yehudí. Un goy también tiene que creer en un solo Dios, servir a un solo Dios, y Avodah Zarah es algo que un goy está ordenado igual, está advertido como ordenado igual como un yehudí. La diferencia es el Shituf. Niña de Shituf no es Avodah Zarah. Y sobre Shituf es hacer socios. De verdad que hay un solo Dios y Él es el único Dios, pero en la creación del mundo, la creación pasa por intermedio de socios. Quiere decir que Hashem creó el mundo y Él es el único Dios, pero existe también ángeles y estrellas que aportaron, ayudan en la creación. Es el niño de ayuda, eso es el niño de Shituf. La pregunta es, para un yehudí, esto está prohibido, seguro. Esto es la mitzvah, según el Rambam, eso es la mitzvah de Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que agrega Shema Yisrael sobre Onoichi. Shitas Rambam es que la mitzvah de Onoichi es la mitzvah de Emune, y la mitzvah de Shema Yisrael es negar Shituf. No solamente que hay un solo Dios, sino también no existe socios en la creación. Él es el único que crea el mundo y protege el mundo, cuida el mundo y hace todo. No hay otro, no hay Shitu. Hay todo el Ashpoe que pasa por intermedio del sol y la luna, las estrellas, el calor y el frío. Y todos los astros y todas las reglas de la naturaleza. ¿Bien? El Yehudi tiene muy claro que todo esto es como una hacha en las manos del leñador, que Garzén Beyada Hotzev, así como la hacha, no es socio. Uno no va a decir, bueno, se cortó la leña a través de dos, la persona y la hacha. Entre los dos lo cortaron. Nos llamamos a la hacha un socio. ¿Por qué? Porque la hacha no tiene propio albedrío, no
propria volontà. La hacha es una hacha nada más, la persona es el que corta. Así también, todos los medios que hay en las reglas de la naturaleza que Hashem puso en el mundo, es de esa manera. Eso se llama negar el shituf. Y esto es Hashem Echod, según el Rambam, esto es la kavod en Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echod, que para un yudí, Shema Yisrael, un yudí, un Israel, tiene que saber que Hashem es la única existencia también en la creación y no hay socios. Masha'in que sobre un Yisraelom hay un machloikes, en los poskim, Ramó trae diferentes poskim, le psak din que shituf no es abedizore. Un goy que cree en shituf no se llama un goy, es abedizore. Y hay consecuencias lógicas de eso. Si se puede hacer negocios con él, si se puede, etcétera, diferentes fiestas de los goy. Y en eso hay un montón de alojes sobre los cristianos, católicos, musulmanes. ¿Quién se considera abedizore y qué se considera shituf? Hay todos temas en aloje relacionados con eso. Algo pone, Rioire pregunta al Rebe, ¿por qué shituf abedizore, un goy, también está prohibido? ¿Por qué shituf esté permitido? Bueno, si es algo que es emes, y si es sheker, es sheker. ¿Cómo puede ser que abedizore... El goy no puede crear a abedizore y a shituf le permitís. Si la verdad es que no hay shituf, tendría que el goy también estar ordenado, igual que el yehudi. Explica al Rebbe que eso tiene que ver con el shoresh, la diferencia, lo que la emune que hablamos recién. Depende de dónde viene tu emune. La emune del yehudi es en Soyre Kolaumi, la emune del goy es en Memalo Kolaumi, como hablamos antes. Y mi mail, de ahí sale la diferencia. El goy, que para él Dios es Memal Kolalmin, toda su mirada, su entender, su emune en HaKadosh Baruj Hu. Es HaKadosh Baruj Hu como Memal, por cuanto que él era Memal, es un oer que da lugar a la creación. Como hablamos antes, Memal se inviste, y mitzad el hecho que Memal se inviste, le da lugar al Mesías, entonces existe un niño de Mesías. Hay una importancia, hay un yesh, hay algo en el libro que tiene algo de importancia. Y me meile, por cuanto que mitzad me male, hay lugar a la creación. Me meile, eso mismo también dice, entonces, ¿qué problema decir que las estrellas y los quejón mazoles también tienen importancia? No como algo independiente, Hasbe Sholem, es verdad, no es independiente. Pero le pone el mitzad el islapshus, mitzad el inyan que lo era le quise inviste, en seder ishtalshulus, mi meile, los malochim o koichovim que aportan en la creación, tienen un valor y hay que darle su lugar, tiene su mitzius. Eso es lo que piensa. Entonces, mitzad, por eso para un goy no es un problema crear en shitu, por cuanto que mitzad la madreigue, donde el goy llega a alcanzar en el ikus, que se pide de un goy creer en Dios, como un inyan de memalo kolalmin, no, el inyan ashituf tiene lugar, el mundo tiene metzios, me meile, ya es decir, que los que joven mazoles tienen algún valor, alguna importancia. Masha'in que en un yehudi, que él entiende en el inyan de seiv kolalmin, la imune del yehudi tiene que ver con el inyan de seiv kolalmin, que le gabe y seiv kolalmin, el mundo no es un metzios. Seibu Kolalmin es el niño de Bitul. El Isabus, como es Mitzat Seibu, es un Isabus de Bitul, Bitul total. Kule Kameke Lohshi. Eso es el niño Mitzat Seibu Kolalmin. Que Seibu Kolalmin también hay una creación. Pero la creación Mitzat Seibu, como Rebbe lo explica en el Maimer, es la diferencia entre Dibur y Machshove. Memal Kolalmin es como Dibur. Seibu Kolalmin es como Machshove. Así como Nefesh. Entre Dibur y Machshove hay una gran diferencia, que en el mundo de Machshove no hay otro, hay solamente uno. En el mundo de Dibur hay otro, estoy hablando a otra persona, y a eso mismo le doy lugar a esa otra persona. Memalo Kolalmin se llama Dibur, Eloma Dibur, Malchus. Eloma Dibur, y mitzad Eloma Dibur hay un Zulas, mi mail le puede haber un Ien también de Shitu. Masha'in que mitzad Seibur Kolalmin, que es Machshove, Machshove no hay Zulas. Es puro bitul, no hay ninguna cosa afuera del nefesh, al deres el emailo,
ורסייבו כל האומינס על דרך המחשובי כנענה לאפוירה דלאינסטור, ומילא לכן הוא יהודי, כאל תהיה לאמון לנסייבו כל האומינס, Por eso él tiene que anular totalmente cualquier tipo de importancia y valor. Me mire de ahí viene Shlila Sashitut. Kol shekein bekal vachomer mitzad emun en atzmus, que es una shlila mucho más grande, mitzad atzmus. Más que soivev. Soivev, soivev kol haolamim sof kol sof, hay un yajas. Yajas bederech shlila, pero algún yajas hay. Vashein ken en atzmus, que es puro en el milagro, y no hay solamente atzmus, y no hay nada. Solo atzmus, me mire ahí es obvio, che mi tzad la immune del Yudin Atzmus in Shoberhu, da ahí se hace la shlile totalmente, de cualquier manera, de cualquier dacus, de dacus, de dacus, de cualquier inyan que no es el ikus, y mi meile para el Yehudi es el inyan de Achdus Avayo Amitis, esto es la verdadera immune del Yehudi. Ahora, acá hay un hidush muy interesante en el Maino. Todo esto, lo que vimos recién, está dicho en otros Maimorim también, de Rabbeim anteriores, Pero nos dimos cuenta, si miramos bien, acá hay un hidush que el Rebbe dice en este Maimor que no está claro en otros Maimorim. ¿Cuál es el hidush del Rebbe? El hidush del Rebbe es el word que el memale del Yehudi es diferente. Volviendo a lo que hablamos en el shiur pasado. Según el word del Rebbe, que el Rebbe hace el hadish acá, que el memale del Yehudi también es diferente que el memale del Goy, porque cuando vos tenés soivev, Koshkin, cuando tenés atzmos, y decís que Afal Piken existe también memale, porque Hashem quiso que haya islapshus. Entonces el islapshus es también, es una extensión del soivev, el memale shebe soivev, que el Rebbe dice en el Maimor, al derech como así es shebe atzilus, al derech ze, memale shebe soivev. Memale shebe soivev es un memale mucho más elevado que el memale sin soivev. Acá sale una diferencia enorme, un hidush, un asbore, un abone más profundo en el borde de Shlila Sashlit Shituf. El borde de Shlila Sashituf, como se entiende de Pashtus, como dijimos recién, para negar Shituf necesitas Seider. Pero mitzad memale existe Shituf. El borde acá que Rebe quiere decir que para un yehudí afilo mitzad memale no hay Shituf. Eso es el word. No solo mitzad soivev. Afilo mitzad era memale, a pesar que el jire memale es un oye que se inviste en seder ishtalshelus, y el jire mitzad ese oye da lugar a un ishtalshelus. Memein existe memutzoim, existe intermediarios, existe toda una cadena. Y memein hay que darle un valor, el que está más alto en la cadena es más importante, y el que está más bajo es menos importante. No, eso depende cómo lo miras a memale. Si uno toma memale apartado de soivev, ¿es verdad? Si vos ves memale, solo memale, es así, memale es una cadena. Shtalshelus. Memale existe un inyan de hashivus, a los inyanim de los memutzoim. Los firer, los malojim, los kejovim pueden tener un valor, dar una especie de bedakus akoponim, una especie de hashivus. Pero ahora que entendemos que el memale del yehudi es una extensión de soivev, quiere decir que afilo eso, que HaKadosh Baruj Hu decidió que haya un Ishtalshelus y hacer una cadena, Islapshus, no es porque realmente tiene un Hashivus. No es porque realmente la Sfide, el Malach y el Koyhov tienen un verdadero Hashivus. El Eivishta no necesita los Koyhov ni los Mazores ni los Malach, no necesita todo eso. El Omay, él quiso dar lugar a la línea de Islap. Él, entonces, afilo el islapshus, afilo eso que el alikus se inviste en Ishtalshelus, no es porque Ishtalshelus de etzem tiene importancia, es porque el Eivishta quiso que haya un sede de Ishtalshelus. Mi meile afilo mitzad de niña la memale, afilo mitzad la madrigue de elikim, de memale, de islapshus, también él no tiene ningún metzius. Esto es el voto de Shlila Sashituv. El Shlila Sashituv es lo que el yudí no le da importancia, valor a los memutzoim, es también mitzad era memale kol haolamim. No solo proseide. Porque el memale del Yehudi también es una extensión de soivev. ¿Captaron el bor? Entonces acá viene una nekude mucho más profundo en el inyan de Achdus Avaye para el Yehudi. El memale del Yehudi es diferente que el memale del Goy. Porque memale shlila sashituf es afilo mitzad era memale.
Acá esas son anicudes muy profundo en la línea de Ahdus Hawaii que así les habla. El borde de Ahdus Hawaii que así les habla es que afilo mitzad la madreige de Malchus, afilo mitzad la madreige de Likus que se inviste en los mundos. Mitzad el era Liki que viene vender a Gislapsus y Stalchelus en los Gidre Oilo, afilo ahí el Hergish del Yehudi es que in el Milvado y no tiene ningún chibus, ningún metzías, que está todo voto de metzías. Y eso me hace me salvó, entendiendo eso, entendemos más profundo lo que el chidush del Alter Rebbe en Shara Hijo de Emune. Que el Rebbe explica en los diurim sobre Shara Hijo de Emune, que el Alter Rebbe dice cuál es el borde del Baal Shem Tov, que la creación es constante, el mundo está voto, y el Dvar Havai, este libro está totalmente voto del Dvar Havai. Pero el borde en Shara Hijo de Emune, como Rebbe lo explica, Baal Shem Tov, es Islapshus. Un Islapshus de Colorekim. El Baal Shem Tov habla sobre la madreiga del Dvar Havai que se inviste. No el Isabus como es Mitzatzoidev, que no se inviste. Es Isabus de Derech Mimeile, es otra clase de Isabus, Isabus de Vitu. Estamos hablando de Isabus ben Derech Islapshus, el Oshen del Baal Shem Tov, un melubosho izbetoich kolo rikim lahyoiso. Es el aire riki que viene de Islapshus, en cada parte, en cada libro, hay otro letras, son letras de la piedra, de la tierra, del barro, del agua. Cada criatura tiene una letra diferente, una palabra diferente. Es el Islapshus boifen de Tzimtzum. Jere se niñe de Memalcolam. Y a filo hoji, también mitzad esa madrigue, el mundo está totalmente bote. ¿Por qué? Entonces el punto es basado en lo que hablamos. Porque a filo en línea de Islapshus no es porque realmente en esa madrigue el mundo tiene valor e importancia. Todo es una extensión del Ein Sof. Meinen milvado y hay solo Atzmus, no hay nada fuera de él. Y mitzad el Isgalus Atzmus, Seibev Kolalmin, también no hay nada, está todo bote en Mitzis. El omai, o lo bilzoino, que haya también un memale. Por eso hay un islapshus, por eso hay protein, por eso hay shemerikim, y hay, pero todo eso es un hemshach del blingu. Mi mail, el inyan de shlila sashituf, también es mitzadera memale. Sigue el Rebbe explicando en el maimel, diciendo... ¿Cómo un Yehudi tiene todo eso? Eso viene porque la Neshome de un Yehudi viene de un lugar más alto. Acá empieza a explicar el Inyan Beshoshe. ¿Por qué está que un Goy ve solo Memalo? Un Yehudi también ve Soyve. Y no solamente ve Atzmus. Dice el Rebbe, tiene que ver mitzad el Sheirash HaNeshome. La Neshome de Umay Soilom viene mitzad Tzfira Samalchus, Shem Elikim. Asher Cholak Elikim Oysom, ¿cómo se lo hacen? Un Israelom tiene que ver con Shem Elikim. Mas en que en el línea de la Neshomes, Shele Kavaya, amoy. La Neshomes tiene que ver con Shele Kavaya, Shem Avaya Dafke. Shem Avaya es el niño de Seir por amor. Como Rebbe trae también acá, el Maimel, Israel, Olo be Machshove. Pero Israel viene de Machshove. Machshove, como dijimos antes, Machshove y Dibu. Un Goy viene de Dibu, un Yudi viene de Machshove. Y Machshove, Legabe y Dibu, es como Seir, Legabe y Memale. Mail el Yudí como Sheresh Aneshove y Díez Mitzad Machshove, solo de Machshove, por eso él tiene el Inyan de Soyve Kolam. ¿De dónde viene la Emun en Atzmus? Eso es Soyve, Machshove. ¿De dónde viene la Emun en Atzmus? Muy interesante que hay dos respuestas en el Maimel. Una respuesta dice el Maimel, porque Israel, Olu de Machshove, no es Machshove, es Olu de Machshove. Y Olu b'machshove significa la madriga más alta de machshove. Esto es Atzmus, no es Olu. Una explicación. Después el Rebbe sigue y dice que Behemes, el Sheirish del Etzem HaNeshome, es Bechlal no es de machshove, es más alto de machshove. Como el Rebbe trae del Medrash, que Medrash dice, Bemi nimlach benishmeisem shel tzadikim. Kodesh Baruch Hu se aconsejó con las Neshomes para hacer todo esto. Quiere decir, Bemin Nimla fue también para la Machshove. El consejo de Hashem para Bechlal, si pensar, empezó con los Neshomes. Quiere decir que los Neshomes estaban antes de la Machshove y a través de los Neshomes hubo el Nimla, si Bechlal tener Machshove. Vemos que los Neshomes vienen de la Madre y alto de Machshove. Pero son dos respuestas. ¿Cuál es el Pshat?
Primero dice el bebé porque Olo me machove. Machove a nivel más alto. Después dice, no, Neshome y Bichlán no son machove. Son dos madreyes, dos señores, dos biurim. Para entenderlo un poquito, el primer biur, cuál es el pshat Olo me machove, es que Neshome también son machove. ¿Eh? Pero hay machove como Sebe, hay machove que es más alto que Sebe. Olo me machove. Es machove, pero machove, ¿cuál es el word en abone, en entender? Hay un inyan que si les habla que se llama machove atzmis. Hay algo en machove, nosotros hablando siempre de machove, machove es un levush del nefesh. Es un levush que está pegado al nefesh. Por eso está siempre, como le dice en el Maimel, y, no, y es para uno mismo. Pero esto es machove como un levush. Machove como un ayudante para que se revela, se lo mires, necesitas machove. Pero hay otra clase de machove que se llama machove atzmis. Machove atzmis significa hay una especie de machove donde ahí el nefesh está. Por ejemplo, cuando una persona está en un momento de peligro. Está en un momento de peligro, o sea, con las nefoshes. Entonces, en ese momento, la persona también tiene machove. Obvio que piensa, pero en el pensar es un pensar donde la esencia del nefesh está en ese machshove. Es un machshove donde el etzem se encuentra en la machshove, no son dos cosas. Eso se llama machshove atzmis. A veces también puede ser que estás pensando sobre otro machshove, en sus nefeshes pensando de tu vida, algo que, pero a veces también puede ser, por ejemplo, si vos pensás de tu hijo. Pero es tu hijo, y como tu hijo viene de tu esencia, también en eso hay un machshove que ese machshove toca en el etzem ha-nefesh. Al koponim, entonces dice el Rebbe, eso es el pshat neshomes Yisroel. Eso es olu b'machshove. Take machshove, pero es machshove atzmis. Y eso es el pshat que sheresh ha-neshome es más alto que seyver. Seyver kol ha-almin es machshove, pero machshove como seyver mitzad almin. Soy que tiene que shayjes a los mundos, es machshove, pero como le gusta machshove. Entonces no es etzem, es giluim. Mashenken, neshomes Israel, que son hijos, ahí es donde está machshove, pero machshove atzmis. Eso es el primer bio. Después viene el segundo bio, que hay una nekude, la neshome, que bajal no es machshove. Está la nekude de la neshome, donde la neshome es antes de los machshoves, el machshove como está en Atmos mismo. ¿Cuál es el pshat del segundo view? La diferencia entre el primero y el segundo, eso es cuando encontramos en Sides, el Vol, que Rebbe lo trae en algunos lugares, pocos lugares, pero lo trae el Inyan, que el Medresh, cuando habla sobre los nombres de la Neshome, dice, Hamisha Shemot Nikerulo. Tiene cinco nombres. Uno de los cinco es Yehide. Entonces, vemos de eso que el Etzem HaNefesh no es Yehida Filo, ni Keula. Ella, el Nefesh, tiene cinco nombres. Uno de estos es Yehide. Quiere decir que hay algo que es más alto que Yehide todavía. Yehide es lo máximo. Yehide es esa madriga que está totalmente unido. Yehide le yagdo, Yehide, no hay nada. Pero Afal Piken, Yehide es la Shone Keigo. Quiere decir, es un mekabel. Vas. Es un anekeibo. Es mekabel de yohi. Está totalmente unido. Mashain que en el etzem ha-nefesh no es un mekabel, es el mitzvot zboyele. Es el lugar donde bichlal no son dos cosas. No es un mekabel de yohi, es donde es, no hay, es el yohi mismo. Y era madrigue, como dice, es lo que dice, hablamos también en uno de los maimorim, creo, en el Jukoisa, no me acuerdo, pero me trajo que el Asidim Israel Shiyemu Lifnen Kodesh. Que cuando venga Mashiach van a decir Kodesh a los Neshomes. Y está del Iskashus de Neshome con Atzmus de una madre donde está por encima de todo lo Gilui. Akopone. Entonces, dice el Rebbe, pues que entendemos esos tres madreyes en el mundo. Ahora viene el Rebbe y concluye que ahora entendemos cuál es la voide de Raya Mehemne. Raya Mehemne, Moishe Rabbeinu, él es el que alimenta la emune. ¿Qué significa Raya Mehemne? Tres cosas.
Raimem incluye tres cosas. En el Iñan de Memale Kolaumin, afilo en Memale Kolaumin necesitamos Raimem, para que, como dijimos antes, para que no sea algo que todos los aibes te pueden a veces controlar, necesitas emune también en Memale. Eso es el Iñan emune en Memale que Moshe Rabbeinu alimenta, afilo en Memale. Después está la emune más alta, la emune en Soibe, que el Yehudi tenga emune en el Bligul de Likus. Y eso necesitamos a Moshe Rabbeinu, a pesar que el Yehudi lo tiene en Yerushalayim, pero Afal Piken puede estar de Helen, y necesitamos que este esté revelado. Y el Chiyer, el Chidush del Maimer, a pesar que no está claro, el Chiyer, lo que Rebe quiere decir también, es el Inyan de Raimem, es el Chibur de Soibe y Memale que hablamos. Eso que Soibe se revela dentro de Memale, que el Memale del Yehudí es diferente porque está conectado con Soibet, eso es parte del Iñan del AMM. Porque entendiendo que Memale también es un ejemplo de Soibet, eso hace que el Soibet entra a Bepinimios. Tiene que ver con, es más el Hibur con el mundo, con la persona. Memale, la inmune del Yehudí, es también en Soibet, en el Bitul, y eso mismo llega a Bepinimios. Y después viene el tercer punto, también la inmune en Atzmos. El Eino Inmulvado y el Achtus Abayo Amitis, donde no hay nada fuera de Hashem, afilo no soy, ese Ergesh Atzmi del Yid, en Atzmus Insof, basado en lo que hablamos en el Maimer anterior de Mishpotim, el Tachlis Ayedi es Sheloi Neida, el Sheloi Neida, la Madreige que es no Begedo Yedi Atzmus, un Yehudi tiene un Ergesh afilo en eso, eso es el tercer punto, eso también es el Iñan de Raimem. Son tres Iñanim de Raimem. Y eso es lo que Rebbe termina diciendo, que esto es el Iñan de Machzis HaShekel. Por eso Moshe Rabbeinu dijo, ¿cómo vamos a hacer Machzis HaShekel cuando no hay bisamigdos? Y Hashem le dijo, siempre hay Machzis HaShekel. Siempre va a haber. Quiere decir que el Rai Emehemne, el Hol Dore Vedore, el Moshe Rabbeinu, en cada generación, en Nosi Adoyer, él revela ese Iñan. Y Rebbe explica cuál es el Iñan de Machzis HaShekel, de Shekel HaKodesh, está el Venosnu, lo que el Yudí hace, su Avoide Bekoyah Hatzman. Y el Machzis HaShekel es la inmune Memale, o más todavía la inmune de Soibet, que eso puede haber, la persona puede llegar con su propio Avoide, y después a través que vos pones tu Machzis, el Eibishter te da el Mailo de Shekel HaKodesh, y el Shekel HaKodesh da que Kodesh, como Rebe explica, que no es Kodesh, es Kodesh. La diferencia entre Kodesh y Kodesh, Kodesh es Soibet Kolalmi, Kodesh es Atzmos. Kodesh es una vov, es una expansión de Kdushe. Kodesh es la esencia de Kdushe. Es el Kdushe so Atzmus, el Ato Kodesh. Y un Yehudi a través de su Avoid, el Machzis HaShekel, y eso es lo que dice, el Rey Shto le dice a Moshe Rabbeinu, Kisiso es Roish Bnei Israel, Roish Bnei Israel es la inmune, Kisiso es Roish, vos levantás la inmune a un nivel mucho más alto, que la inmune del Yehudi sea solamente la inmune mitzad memale, y no solamente emune mitzat soive, sino que sea la emune también mitzat atzmus, por un lado, y por otro lado, que la emune, esto sea no de boifun de makif, sino que la emune se conecta con memale, y que se inviste en el primi, y a través de eso, toda la persona se conecta con la yejide, con atzmus, y esto es como debe terminar el maino, el gilo y el verdadero, de kule kamei keloch shiv, y einoid milvad, esto es el Iñan que recibimos a través de Moshe Rabbeinu. Ahora tenemos que trabajar con la cabeza un poquito y entender cómo si este Maimer coincide con el Maimer Ato Tetzave. Dijimos que el Ato Tetzave está basado al mismo Maimer. Pero en Ato Tetzave el Rebbe va con otro viaje. A ver si pega el biur del Ato Tetzave, pega con el biur de este maino. El Iñan de Raimem, como lo explica acá, coincide con el biur de Ato Tetzave, como explica ahí Raimem. ¿Qué me parece? Yeah.
Bueno, lo dejo pensar. La semana que viene tenemos un maimo de la Parche, Borja.